Señores, continuamos Revista Deportiva a través de CDN Deportes. Gracias a todos los que están sintonizando el programa, a todos aquellos que escribieron a través de nuestras redes sociales. Nicole, me encanta cuando tenemos invitados, pero más cuando tenemos invitadas femeninas. Sí. Y de la talla, señores, de la que tenemos este miércoles, ombliguito de semana, una mujer de altura, una mujer de baloncesto, una mujer que ha logrado muchísimo dentro de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto, dentro de clubes, dentro de otras disciplinas, dentro del mismo baloncesto. Y bueno, no puedo hablar mucho porque yo quiero que ella misma sea quien nos cuente. Así mismo, aquí tenemos, señores, a Suheiri Monsac. Sí. Suheiri, claro, no, lo dije muy bien, Bienvenida, Suheiri, a Revista Deportiva. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias que pude llegar. Sí, mire, esta entrevista tenía muchas semanas pautadas anteriormente y no se habían logrado, pero gracias a Dios, ya era hoy que te teníamos que tener acá. Amén. Exactamente. Entonces, estábamos hablando detrás de cámara de lo grandiosa que ha sido tu carrera dentro del baloncesto, dentro de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. Y bueno, hace poco anunciaste tu retiro y ya ella me estaba diciendo detrás de cámara, el cuerpo hace tiempo me pidió que teníamos que descansar. Así mismo, sí. Tenía pautado retirarme 2 años atrás. Wow. Pero, por ejemplo, cada que me decían, ven, yo no podía decir no, entonces siempre volví y volvía, pero ya un momento ya que el cuerpo ya dijo, ya tú no puedes saltar, tú no puedes correr a este nivel. Entonces hay que darle la oportunidad a las jóvenes que tomen el control de la selección. Es tiempo de pasar la batuta. La batuta. Sí. Bueno, ¿y tu última actuación fue precisamente en San Salvador? No, mi última actuación fue en el AmeriCup. En el AmeriCup. En el Salvador, la AmeriCup, tratando de... Que tuvo muy buena actuación la selección, además. Sí. Tratando de conseguir el pase al americano, pero no se pudo porque los centroamericanos dejaron apaleada. Mira, pero sobre todo, ya que hablan de la competición, que estuvo bastante reñida, sobre todo con el conjunto de Cuba, vimos que a los últimos segundos específicamente tenemos... Como el clutch ahí. Sí, la mujer del clutch, aquí, Suheiri, hizo el canasto esencial para que República Dominicana lograra entonces llegar a la final. No solamente llegar a la final, ganarle a Cuba. Sí. Eso fue la cerecita, porque nunca habíamos ganado a Cuba. Entonces eso fue un logro impresionante, porque los últimos años hemos tratado de ganarle, siempre perdimos de 5, de 4, de 3, de 2. Anteriormente, los años atrás, peleamos de 20, de 40, de 30. Entonces, ganarle y de esa manera fue un boom. Los segunditos del partido fue lo que se hizo la héroe. Y estamos viendo imágenes precisamente de tu actuación y obviamente, como acaba de mencionar Nicole, fue, y tú misma diciendo, la cerecita del pastel, no solamente ganar, sino ganarle a Cuba por lo que significa Cuba dentro del deporte y dentro del baloncesto. Así mismo. Y bueno, tú acabas de mencionar que obviamente no se le había ganado a Cuba, entonces eso es algo importante. Tu carrera ha sido maravillosa. Además, señores, de que ya tiene número retirado por una universidad en Estados Unidos, y me comentabas lo magnífico y la sensación tan espectacular que sentiste cuando tu número fue retirado. Sí, mi universidad, Robert Morris, me acuerdo cuando me llamaron. Ahí está viendo ella imágenes. Añoranzas. Sí. Me acuerdo cuando me llamaron y me pidieron que fuera. En la primera vez me llamaron para el certamen Salón de la Fama de la misma universidad. Y después, 2 años después, me invitaron de nuevo para retirar mi número. Espérate, que estábamos viendo tu flow. Y fue algo muy impresionante ver mi nombre allá arriba, en lo alto. Una dominicana, nombre, no es ciudad pequeña, pero fue algo muy grande. Claro. Muy emocional, y siempre lo llevaré en mi corazón por eso. La diferencia de selección, jugar en Estados Unidos y Europa, o sea, baloncestos
aunque es en baloncesto, sí, diferentes. Sí, sí, son muy diferentes. En la universidad se juega muy técnico y el tiempo de jugar es más amplio. Uh-huh. Entonces, en Europa te contratan para que tú resuelvas. Pero en la selección mi rol es diferente. Claro. Mi rol es hacer que mi equipo enceste canasta. Yo no tengo que... Ese rol a mí no me toca. A menos que no haya jugadoras ya de ese nivel que puedan encestar. Ahí yo tomo el rol, la tiro toda. Bueno, pero, sí, es ya cuestión de liderazgo también y de experiencia, ya que tú has tenido una bonita carrera. A propósito de tu bonita carrera, estamos hablando de que son competiciones diferentes las que tú has participado. CBC, Centro Básquet Femenino, AmeriCup, también la FIBA. Sí, Centroamericano. Panamericano. No, señores, entonces sí. Si hacemos una lista, no terminamos hoy el programa, para que sepan. Y me parece que tu carrera inició, me parece, en el 2003. No. Más antes. Más antes. Si incluimos cuando hice la selección juvenil, empezó en 96. Wow. Sí, yo empecé a jugar baloncesto en el 95 con el Club Águila de Guachupita. Al próximo año hice una selección juvenil, pues 18, tenía 15. Y ya después de ahí, el siguiente año, hice la selección de mayores y después de ahí... Y entonces, ¿cuál ha sido entonces la diferencia de cada una de esas competiciones en cuanto a tu preparación? Porque lo cierto es que, como bien especificabas, distintos países, aunque sigue siendo el baloncesto, se juega de manera diferente. Ya si está universitario, si está en Europa, si está ya a nivel local. Pero cuando se habla de esas competiciones, el proceso de preparación de Suheiri, ¿cuál ha sido en cada una de ellas? Bueno, después de la universidad es muy diferente. Aún estar en un área, tú practicas prácticamente todos los días y dos secciones. Pero, ejemplo, con la selección, eso es algo ya, tiene que ser, la preparación tiene que ser personal. Y en conjunto cuando te convocan. Entonces yo normalmente practico el año entero. Siempre me mantengo activa. Para estar preparada, porque mi juego es muy físico. Claro. O era muy físico. Es muy físico. Soy la persona que siempre está agresiva bajo el par. Entonces, eso es una preparación de cual tiene que ser 1A. Entonces, siempre, aparte de que tengo muchas lesiones en la rodilla, entonces tengo que estar preparada para esa competición, porque es fuerte. El paso por el baloncesto 3x3, que te lo comentaba y te preguntaba, la preparación es totalmente diferente, siguiendo con la misma línea de pregunta que te acaba de hacer Nicole. Pero ya pasando no solamente de competiciones, sino en otra área dentro del mismo baloncesto. Bueno, sí, el 3x3 es un juego muy rápido, ya que dura solamente 10 minutos. Entonces, solo son 4 jugadores, hay un solo cambio. Entonces, tú solo tienes, ¿cómo te digo?, segundos para poder descansar. Entonces, la preparación para ese tipo de... Para ese tipo de competencia es mucho más profunda. Aunque aquí en el país todavía no hacemos ese tipo de preparación porque convocan a esa competición 2 semanas antes y las jugadoras. ¿Cuándo es así? Cuando las llaman y le dicen, mira, y con tan poco tiempo de prepararse, o sea, tiene que ser muchísimo más rápido, bueno, y sobre todo trabajar mucho la mentalidad. Ahí es cuando viene la profesionalidad del atleta, que tiene que estar preparado, no para cierta competición, sino siempre, porque tú nunca sabes cómo te van a llamar para competir donde sea. Entonces, esa es la responsabilidad del atleta, estar preparado siempre. Tú no puedes esperar que empiece un torneo para ponerte en forma, porque después vas a llegar al torneo y vas a pasar pena. Mira, sabemos que tu carrera ha sido robusta. Y dentro de lo robusto también ha habido medallas. Muchísimas. Hay unas cuantas. Y por ejemplo, en los últimos años estamos hablando de bronce en Lima y de plata en los pasados San Salvador 2023.
Diciéndolo así, ¿qué se siente para ti como mujer representando entonces a la República Dominicana dentro del baloncesto, el tener la oportunidad de poder ganar y qué significan esas medallas para ti? Bueno, le doy gracias a Dios por darme la habilidad y el talento de jugar baloncesto. Y para mí siempre ha sido un honor representar a mi país, siempre. La medalla de bronce en Lima fue algo extraordinario porque ha sido la única medalla en baloncesto femenino, ya sea 5x5, 3x3, que hemos ganado. Y fue algo histórico y me dio un placer ser parte de ello, compartirlo con mis otras compañeras y no sé qué más decir, pero y la medalla de plata. Fue algo impresionante de la manera que pasó, ya terminando ya mi carrera, con el equipo que quiero tanto, que tengo tanto tiempo con ellos compartiendo la cancha con Joana Morton, Yamile, Carola, Génesis. Realmente fue muy doloroso despedirme de ellas. Y cuando se lo dije, traté de no llorar para... Sí. Pero eso fue algo inevitable. Tú sabes que Joana Morton la tuvimos acá también. Sí, ella me dijo a mí. Sí, que y ella habló maravillas de ti. Lo alto, no sé. Incluso dijo precisamente eso, que ella lloró contigo el hecho de que anunciaras tu retiro. Sí, ella me había dicho que la selección conmigo no va a ser igual, pero eso es algo que ya tenía que pasar. No puedo quedarme para resolverle un problema que una joven lo puede hacer mejor que yo. No puedo saltar, no puedo correr ya de la manera que lo puede hacer una persona ya que tenga las piernas más joven que las mías. Así que creo que sí. Creo que sí, fue buen momento. Hace 2 años, pero fue un momento. Creo que el tiempo de Dios es perfecto. Dios me tuvo en ese momento para meter esa canasta, ganarle a Cuba y ser parte de decir, sobre todo gané a Cuba. Sí. Cuando ves esas imágenes que estamos colocando ahora, que todos nuestros televidentes la pueden ver, imágenes también que estamos viendo de cuando estuviste en la universidad, ¿qué te hace sentir? Bueno, vimos que los ojos se te aguaron. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cada vez, ese juego lo he visto ya muchas veces. Sí. Y cada vez que lo veo, lloro. Y cada vez que lo veo, veo que Joana Morton y Yamile Martínez Rodríguez están en la esquina llorando y orando. No están mirando el juego, están orando sin ver el juego, esperando el momento final. Y veo un momento cuando las muchachas todas se reúnen y se agarran de las manos junto con los entrenadores. Sí. Solamente veo esos detalles. No veo el juego, veo los detalles de la muchacha, los gestos, y eso me hace decir, oh, me voy a ir, no voy a poder estar con el equipo. Entonces, pero, ¿qué te puedo decir? Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de seguir adelante, de mantener mis rodillas juntas y que te pudieron por lo menos ayudar a llegar a ese momento. Siempre bueno, todo a Dios. Eso, Heidi, mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte la pregunta. Esto es muy emotivo. Sí, es un poquito dura, pero hay que ponerlo también en la perspectiva tuya humana y emotiva. Y es que, ¿qué es lo más duro del retiro? ¿Y qué es lo que sigue para sugerir? Entonces, en lo que resta de la vida. Claro. Claro. Lo más duro de mi retiro es dejar a mi equipo. Es porque soy dominicana y siempre voy a representar mi país, ya como ya sea apoyándolo, boceando, como sea. Allá la voy a extrañar porque, ¿cómo le digo? Soy la más adulta, entonces ese consejo siempre estoy aquí o aquí atrás cada vez que ya se ponen a media remolonga. Entonces, lo siguiente es, formo parte de la selección formativa, de la selección dominicana de baloncesto. Soy asistente, a veces de preparadora física, a veces de fisioterapeuta, como de todo un poco. Ya con tantos años de carrera, pues sí, se sabe de todo un poco. Pero estoy más como asistente.
Eso está ahí por el momento, ayudando a las jóvenes, enseñando lo que uno ha aprendido. ¿Cómo ves esa nueva camada que está subiendo? Tú que estás ahí metida, ¿cómo ves el futuro y dices, bueno, estoy viendo buen material para la próxima selección, para lo que será la próxima selección? Como siempre digo, el brillante es perfecto. Tenemos muchas jugadoras en el interior, sabes que aquí en el país no jugamos mucho baloncesto, uh-huh. Entonces tratamos de llevar a nuestro mejor talento a Estados Unidos, a España, uh-huh. para que... Sobre todo con eso de las becas, eso uh-huh, es muy para importante. Para que jueguen, sí. Para que se desarrollen. Ya cuando vengan aquí, cuando la convoquemos para la en el verano, puedan uh-huh. competir. Inclusive, ahora en julio, estamos en Nicaragua, en el Centro Barco 17, ahí logramos bronce y de ahí conseguimos que una jugadora consiguiera una beca y ahora está rumbo a Miami. Qué bueno. Esperemos que pueda lograr muchas cosas y dentro de lo personal... Bueno, yo soy cristiana, entonces lo personal para mí es desarrollarme espiritualmente para estar más cerca de mi Dios y después de ahí ya que sea lo que Dios me dé. Exactamente. Suheiri, el tiempo es corto en televisión, uh-huh. tu carrera es amplia y a mí me encantaría quedarnos a hablar un poco más porque se nos quedó el superior por ahí, que también estuvo en el superior, señores. Uh-huh. Y bueno, nada, solamente me queda invitarte a las cámaras de televisión para que te despidas, ¿verdad? Aunque ya lo has hecho, uh-huh. pero te despidas oficialmente de todo aquel que pudo disfrutar de tu juego, tanto en la selección como en los demás clubes donde pudiste estar. Y muchísimas gracias por haber venido hasta acá. No, siempre. Al pueblo dominicano, muchas gracias por el apoyo. A aquellas personas que siempre me dieron ese apoyo, ese aliento para seguir adelante. Aquellos que dicen que soy la mejor, pero recuerden que hay una mejor por ahí. Muchas gracias por todo. A mi club, agradezco a Chupita, le agradezco los inicios, la Selección Dominicana, muchas gracias y viva Dominicana. Así es, señores, ya lo acababa de decir, qué bueno tener este tipo de entrevistas, nos encanta que además pues las mujeres sigan labrando un gran futuro dentro del deporte de la República Dominicana y colocar sobre todo esa bandera muy en alto. Nos vamos a una pausa, pero regresamos porque las reinas del Caribe, que también son grandes, llegaron a su país para celebrar todo lo bueno que han hecho. Así que no se despeguen. Muchos.